Noticia de última hora. Mira qué hay detrás de esta noticia y me cuentas en los comentarios, ¿vale? Amigos, Biden hace bromas sobre Tucker Carlson y Elon Musk durante cena de corresponsales de la Casa Blanca. Durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca que se llevó a cabo este sábado en Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó una broma dirigida al empresario Elon Musk sobre la controversia en torno a la etiqueta de Twitter respecto al financiamiento de los medios de comunicación. Me encanta la radio pública NPR, porque susurran en el micrófono como yo. Pero, no todo el mundo ama a NPR. Elon Musk tuiteó que debería ser desfinanciada. Bueno, la mejor manera de hacer que NPR desaparezca es que Elon Musk la compre, dijo el mandatario. Y eso es más cierto de lo que piensan, agregó entre risas del público. Los comentarios de Biden llegan en medio de una discusión del magnate sobre el origen del financiamiento de NPR, pidiendo que la radiodifusora estadounidense fuera despojada de sus fondos federales. Previamente, NPR anunció el 12 de abril que dejará de publicar contenido en sus 52 cuentas oficiales en Twitter tras recibir la etiqueta de medio afiliado al gobierno de Estados Unidos. Además, argumentaron que son una organización privada sin ánimo de lucro con independencia editorial y que solo menos del 1% de su presupuesto anual de $300 millones proviene de la Corporación para la Difusión Pública. Ante la pregunta del reportero de NPR, Bob Allen, a Musk sobre si temía que la salida de la radiodifusora de la red social por motivo de la etiqueta provocara un éxodo masivo de otros medios de comunicación, el magnate respondió, "Das Financial NPR". Días más tarde, Twitter retiró las etiquetas de medios financiados por el gobierno y medios afiliados al Estado para las cuentas de la prensa. Biden no solo arremetió contra Musk, además, bromeó sobre su edad y se mofó de la salida del presentador Tucker Carlson de Fox News. La verdad es que realmente tenemos un historial del que estar orgullosos, la emergencia sanitaria a la nación, transformamos la economía, obtuvimos resultados y victorias legislativas históricas de medio de mandato. Pero el trabajo no está terminado. Mis patriotas les vamos a proporcionar algunos puntos de vista generales que podrían defender a Tucker Carlson y Elon Musk en relación a los comentarios de Joe Biden. En primer lugar, Biden se mofó de Tucker Carlson por salir de Fox News, lo que parece ser una crítica personal en lugar de una crítica a su trabajo como periodista. Carlson es conocido por tener opiniones controvertidas, pero también es respetado por muchos por su habilidad para hacer preguntas incisivas y desafiar el pensamiento convencional. Criticar a alguien por su salida de un trabajo no parece ser una forma justa o constructiva de abordar sus ideas. En segundo lugar, Biden también criticó a Elon Musk por su riqueza y aparentemente sugirió que no paga suficientes impuestos. Sin embargo, Musk es conocido por su trabajo innovador y su contribución al desarrollo de la tecnología espacial y los vehículos eléctricos. También es un empresario exitoso que ha creado miles de empleos y ha mejorado la economía de su estado y del país en general. Criticar a alguien por su riqueza o sugerir que no paga suficientes impuestos parece ignorar las complejidades del sistema fiscal y el papel que juegan los empresarios en el crecimiento económico. Para concluir esta nota, mis amigos, los comentarios de Biden sobre Tucker Carlson y Elon Musk parecen estar motivados por consideraciones personales o políticas en lugar de críticas constructivas a su trabajo. ¿Y tú dime qué opinas? Y que viva Trump presidente 2024.